trabajo en Senasa junto con, con Javier, nada más que en otro centro regional, en, en el centro regional Cuyo, que incluye tres provincias, Mendoza, San Juan y La Rioja. Eh, en mi caso, bueno, trabajo en Senasa hace un poco más de 10 años, eh, por aquella época cuando arrancó el programa de la OESIA, eh, Botrana y, y también soy docente en, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUyo en la Cátedra de Zoología Agrícola. Soy jefe de trabajos prácticos. Eh, bueno, la verdad que gracias a ustedes también por la invitación. Me encanta poder, poder brindar algo de lo que uno sabe. Creo que siempre, siempre digo que está buenísimo hacer cursos y formarse. Eh, pero lo mejor de todo es poder transmitirlo. Creo que cuando uno lo puede transmitir, lo puede dejar a otro. Eh, se cumple por, por decir de alguna manera el ciclo. Y, y eso es lo que, lo que me gusta. Eh, voy a empezar a, a compartir. Ustedes me dicen si, si se ve. Ahí se ve. Perfecto. Sí, sí, se ve sí, perfecto, José. Sí. Sea. Bien. Yo probablemente lo que vas a hacer es parar mi video, porque vivo en Mendoza, pero en una zona rural. Entonces tengo, tengo buen internet, suelo tener buen internet en la tarde, eh, sobre todo. Pero bueno, por las dudas, eh, que no me empiecen a escuchar pausado y demás. Cualquier claro. cosa me avisan. Te vamos avisando, sí, sí. Eh, bueno, bueno. La, las preguntas María José, ¿cómo preferís que sí. las vayamos haciendo a medida que aparecen o que las dejemos para lo último? Eh, mira, la verdad es que he dividido la, la presentación, van a ver que con, con algunas temáticas, si querés al final de cada una, eh, podemos hacer como un impasse para que no se haga tan monótono y tan largo Exacto. y, y hacer, lo hacemos un poco más eh, tipo de intercambio. Sí, por las dudas que surja alguno. Dale. Bueno, la, la idea de hoy era poder hablar un poco del manejo integrado de plagas y enfocado eh, a los viñedos. ¿sí? Ese era nuestro objetivo. Bien, cuando hablamos de, de manejo integrado de plagas, surge una definición. De, de la FAO, que incluso en ese momento no, no se hablaba de manejo, sino de control. Y con el transcurso de los años esto se ha ido un poco modificando, porque hoy la idea no es controlar para erradicar una plaga, sino manejar la plaga para mantenerla a un nivel eh, lo suficientemente bajo para que no me cause un daño económico al cultivo pero ya no solo analizando la plaga como problema en el viñedo, sino analizando todo un contexto, que en este caso es el agroecosistema que rodea esta unidad productiva, y la dinámica de la población de todas las especies plagas que puedan, que puedan estar presentes. Una vez que yo analizo toda esta, esta circunstancia, voy a utilizar todas las técnicas que tenga disponibles, ¿Sí? para poder hacer este manejo de planes. Ahora bien, ¿qué herramientas tengo para hacer este, este manejo integrado? Bueno, y acá es donde empezamos a hablar de diferentes controles. Decimos, bueno, tengo un control legal, vamos a ver algunos ejemplos eh, que puedo aplicar, en algunos casos no son aplicables. Puede haber un control genético, sí, puede haber, y todo esto tiene que ver con el mejoramiento genético que yo le puedo hacer a, a determinado cultivo y al material de, de, de propagación. El control autocida, que es algo que también conocemos con mosca de los frutos. Control cultural, que son todas las herramientas o técnicas que puedo hacer en el cultivo que quizás ya las hago porque hago a ciertas labores y no me doy cuenta o, o sí de que de alguna manera puedo beneficiar que determinada plaga no se desarrolle. El control biológico, hay algunos que están naturalmente en el, en el cultivo y otros que de alguna manera tengo que intentar este, de proteger y, y, y de... Ay, me apareció algo en la pantalla. Sí de proteger y, y de, de, de que no, no vaya a bajar ese nivel que tengo. Y en algunos casos el control biológico es muy escaso y en este caso pueden llegar a haber introducciones eh, y ya vamos a ver también de qué, de qué manera. Y bueno, y finalmente, y lo pongo a propósito, al final el control químico, porque la idea en esto y en la tendencia mundial es que haga una disminución. En el residuo con, con respecto a los residuos de pesticidas en, en la fruta. Entonces, lo pongo al final con esa intención, justamente, de que no es que no vaya a utilizar este, fitosanitarios, pero bueno, la idea es poder darle un poco más de relevancia a estas otras herramientas. Con todo esto, tú puedo realizar un manejo integrado de plagas. Que esto va de la mano, obviamente, puedo tener todas las herramientas disponibles, pero tengo que aplicarlas bien, en el tiempo adecuado, eh, de la forma adecuada, con responsabilidad socioambiental. Tengo que proteger no solo el ambiente que me rodea, sino también la población que me rodea. Y obviamente el objetivo que va a ser nuestra productividad, todo este manejo integrado de plagas lo voy a hacer. Para poder generar productividad en este viñedo, en este caso. Para que, solo para mencionar así a modo de ejemplo, el control legal, por ejemplo, el más viejo creo que, que lo traigo a colación es en el 2009-94 se crea el Programa Nacional de Control de Erradicación de, de Mosca de los Frutos. Eso este sería un control este, legal, porque tengo una, una resolución a nivel nacional que me da. Medidas, pautas de trabajo con respecto al control eh, de, de esta plaga. La, una de las más recientes, en el 2010, se declara la emergencia fitosanitaria mediante la resolución de SENASA 122 y se crea, se implementa en la campaña 2010-2011 el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del obc Botrana, que implican, como digo, normativas que me van a, a llevar a controlar la, y a evitar la dispersión de la plaga, a disminuirla en aquellas este, zonas donde, donde esté presente. Pero bueno, necesito una herramienta legal, que es esta. ¿sí? En este caso, SENASA es el organismo de, de control y fiscalización, por ello es que toma estas decisiones y, y se hace un análisis particular respecto de... De, de las plagas que se van a regular y para las cuales se van a crear programas este, fitosanitarios. Obviamente no se puede crear un programa fitosanitario para cada plaga de interés, sino que hay un análisis de todo su contexto para poder llegar a tomar esa decisión. Con respecto al control genético, bueno, era lo que, lo que mencionaba de este mejoramiento que se puede hacer. Eh, con respecto al, al material, sobre todo de propagación. Y hay un avance importantísimo en BID con la cantidad de portainjertos, por ejemplo, que tenemos hoy disponibles, eh, no solo a nivel de, de tolerancia de plagas, sino también de otros factores, como pueden ser eh, de, de salinidad, de, de diferentes estrés ¿no? que puede llegar a sufrir el, el cultivo en determinadas áreas el control autocida que es lo que conocemos como la técnica del insecto estéril para el caso de que se aplica en este caso mosca de los frutos en el que justamente utilizo a la misma plaga para disminuir la población sí porque bueno como sabrán se hace una cría artificial de este insecto se las eh, irradia al estado de pupa y esto hace que el, el macho sea infértil es decir, que se van y se liberan de manera masiva con estas bolsitas que se ven aquí, y estos eh, machos irradiados van a estar en, en el mismo ecosistema que hembras fértiles, que hembras este, fértiles, bien digo, naturales, de la, que están pro propias en, en el campo, se puede producir la cópula, pero obviamente no va a dejar descendencia. Eso se llama autosía, porque da misma, digamos, no, no, no deja descendencia por este tipo de control. Y esto que estoy mostrando en, en la imagen de abajo son los eh, biocontenedores, y es porque hay todo un una difusión y un manejo a nivel de, de los más pequeños. Estas, estos biocontenedores se llevan a las escuelas, entonces, desde edades muy tempranas, los chicos ya empiezan a conocer. Eh, la técnica del insecto estéril, para qué se hace, que si ven una bolsita, qué tienen que hacer y demás. Obviamente esto es porque es un programa que tiene muchos años. Y por eso es que a, me, a medida que va evolucionando, se van encontrando nuevas este, maneras de llegar al público en general. Y bueno, en el caso de, de los bioscontenedores, se pudo llegar a las escuelas desde la primaria. ¿Sí? con estos biocontenedores que se llevan a las escuelas y los niños tienen que cuidarlas y ver qué pasa con, con las moscas. Lo que me parece muy, muy interesante poder trabajarlo desde edades tempranas. Y el control cultural, que puede ser muy variado, como decía, desde la cosecha, una correcta cosecha, riegos, por surco, por goteo. Bueno, tengo que ver cómo, dependiendo de qué plaga voy a tener. ¿Qué herramienta o qué, qué tipo de control voy a hacer con respecto a esto? Eh, pongo énfasis en la cosecha, en el personal que se utiliza para la cosecha, porque muchas de las plagas, vamos a ver que se pueden dispersar eh, algunas por, por el riego, ¿sí? porque el, el, la misma humedad del suelo las va trasladando, y ese va a ser un movimiento más bien intrafinca, ¿no? Pero hay muchas plagas que trasladamos nosotros, los seres humanos, de manera para nada intencional, ¿sí? simplemente porque, obviamente, muchas se pueden llegar a quedar en la ropa o en las herramientas de acarreo, eh, pueden ir en la fruta, y, y es por ello que tengo que tomar medidas de resguardo, como esta lona que está acá, que una vez que el camión está deno, está malla. Se desliza hacia, hacia atrás en el camión y se tapa la carga. De esta manera evito que pueda dispersar la plaga hacia otras áreas cuando se traslada hacia la bodega. Bueno, ya sí, eh, infinidad de, de, de herramientas o de técnicas que podemos implementar para, para realizar un control cultural que tomamos. Y el control biológico. Que, como les decía, hay de todo. Puede haber parasitoides, predadores, algunos entomopatógenos. Lo que suele pasar en BIT es que hay, pero a muy bajo nivel poblacional. Entonces, no lo podemos considerar como un único control. Siempre tenemos que estar ayudándolo de alguna manera para, para que prospere y, y para no en esto de querer controlar la plaga, no terminemos controlando o eliminando estos enemigos naturales. ¿sí? La idea es mantener un cultivo con, con cierta biodiversidad que permita que haya algo de control natural. Y por último, el control químico, como les decía. Y puse estas dos imágenes con, una, con la intención de... Sé que hay otras herramientas de, de, de pulverización y demás que están en auge ahora. Eh, eh, puse particularmente las dos tradicionales, mochila o, o una pulverizadora eh, traccionada por el tractor. Hay otras herramientas, de hecho eh, han habido algunas charlas de pulverizaciones con dron. Lo que pasa es que esa técnica hoy no está regulada. Es como todo lo que va pasando cuando la tecnología nos pasa por arriba. Eh, hoy el uso de, de drones está, están, eh, ahí incluso para poder manejar un dron tenés que tener un, un certificado que te habilite como piloto de, de drones, pero la regulación para las aplicaciones fitosanitarias es lo que todavía no está. La regulación para que esos drones puedan estar trabajando en predios tampoco está. Entonces, es, es, como, es lo que digo: es como que vamos avanzando más rápido de lo que avanza la legislación. Eh, no así con, con las aplicaciones aéreas. Hay productos, ustedes si prestan atención a los marbetes de algunos productos químicos. Menciona la dosis de aplicación en, eh, para aplicaciones aéreas. ¿sí? Eh, no todos, obviamente, pero algunos eh, ya, ya tienen en su marbeta estas indicaciones. Y estos controles, todos los que, vamos, los que acabamos de mencionar, solamente los vamos a poder aplicar si hacemos una vigilancia y un monitoreo del cultivo. De nada me sirve conocer todas las herramientas, tener a disposición todas estas herramientas, si no hago un monitoreo. Tengo que saber dónde está, en qué estado está, y para ello debo conocer las plagas, debo saber qué tengo que buscar. Por eso en esta imagen quería ver, porque básicamente es lo que vamos a ver ahora, que son plagas que nos afectan. Este, el sistema radicular, plagas que, que vamos a poder encontrar en invierno, en una planta donde no tenemos hojas, eh, plagas que vamos a tener en los brotes, plagas que vamos a tener en los racimos. ¿sí? Entonces, tengo que ver a la planta en su conjunto. Estas son... Y no están todas, creo yo, pero algunas de las plagas que vamos a ver ahora eh, quise separarlas por, por grupos. No, no sabía bien el público que íbamos a tener, pero um, la idea es poder reconocer estas plagas, que serían las principales que podríamos llegar a encontrar en, en un viñedo. Están separadas en ácaros. Recordemos que los eh, ácaros, en este caso, son aquellos que no tienen que tienen quelíceros en su aparato bucal, eh, no tienen el cuerpo segmentado como los insectos que es lo que normalmente conocemos como que tienen cabeza, este, tórax y abdomen, tienen otra forma de su cuerpo. En el caso de brevipalpus que es un, una arañuela tiene cuatro pares de patas en lugar de tres. Eh, Eriophis, en este caso es un eriófido, y este tiene solo dos pares de patas. Entonces, bueno, son bastante diferentes. Luego tenemos los nematodos, que son individuos muchísimos más pequeños. Eh, básicamente no, no los podemos ver a simple vista. Siempre vamos a necesitar eh, un análisis de laboratorio para poder eh, determinar qué es, su presencia. Y los insectos, ¿sí? que estos ya estamos hablando de algunos un poquito más grandes que vamos a poder visualizar a simple vista. Para arrancar con, con ácaros, eh, conocer un, un poco de la bioecología, en este caso de Breivipalpus ovovatus, que es este, arañuela roja, que es una arañuela chata, como pueden ver en esta primera imagen. Eh, de este adulto va a colocar eh, huevos que son un poquito más ovalados que los que se ven en esta imagen. Y de estos huevos van a nacer larvas, que les llamamos larvas porque tienen tres pares de patas. Luego, cuando ya eh, esta larva se, se va transformando en ninfas, les llamamos protoninfa y deutoninfa. A nosotros a, a nivel a campo, básicamente no vamos a poder diferenciar todos estos este, estadios, pero la idea es que conocieran un poco del ciclo. Y eh, este, todo este ciclo de adulto, huevo, larva, ninfa y eh, luego adulto se sucede entre eh, cinco o seis veces durante la temporada. Es decir, es, es un montón porque tiene una capacidad de reproducción bastante elevada. Fíjense que cada 21 días prácticamente se desarrolla cada ciclo. ¿Mm? ¿Y por qué? Estamos viendo esta arañuela. Bueno, básicamente esto es una imagen que podríamos llegar a tener en, en un cultivo avanzado. Como ven, acá ya estamos con fruta madura, ¿sí? Y veo un claro con el cultivo bastante bien, digamos, no, no, no se ve algo decrépito ni nada por el estilo, pero sí empiezo a notar algunas hojas de coloración diferente al resto. No solamente empiezo a ver esta coloración diferenciada, sino que además, si me acerco un poco más y las veo más de cerca, estas hojas empiezan a, eh, a curvarse hacia, hacia el embés. Y esta coloración violácea que empieza a aparecer en, en las hojas, respetando las nervaduras, si puede, pueden verlo, es por la presencia de esta arañuela. Obviamente, estas hojas que empiezan de esta forma a, a doblarse, a perder esta, la coloración verde, va a disminuir su capacidad fotosintética. Y eso es lo que yo voy a poder visualizar y probablemente lo, lo visualice cuando ya tenemos un cultivo avanzado, es decir, estamos próximos a cosecha. Por lo tanto, por eso digo que hay que tener, hacer mucho hincapié en, en el monitoreo y en todo registrarlo. Los, los agrónomos por ahí somos un poco flojos en este tema de llevar registros, eh, pero es sumamente importante para poder saber... ¿Qué voy a hacer en el futuro inmediato? Porque en el caso de este cultivo, la, la idea de uno sería: bueno, ¿qué hago ya? Ya lo voy a controlar. Y no, no es posible. Estoy cerca de cosecha, tengo que respetar los periodos de, de, de carencia. Eh, entonces, lo que tengo que hacer es marcar este sector, delimitarlo, saber dónde está, para poder ver qué hago cuando finalice la cosecha. ¿Sí? Porque ya el cultivo está bastante avanzado. En el en vez de las hojas, puedo llegar a ver algo como unos puntitos rojos. Una cuestión a tener en cuenta también es que no es la única arañuela. Puede llegar a ver otra, sí. Lo más probable es que sea Bobatus, esa es la realidad, es lo, lo más probable porque es la que más abunda. Pero para poder saber específicamente qué especie es la que tengo, se requiere un análisis de laboratorio. Eh, es muy difícil poder identificar un individuo así, ni, ni siquiera con lupa. Se tiene que hacer un preparado microscópico y demás. Pero los fines prácticos de poder hacer un control, voy a poder identificar que es una arañuela. Entonces, tengo un cultivo. El cual al final, cerca de cosecha, detecté estas áreas con hojas violáceas. Cuando las eh, observo con alguna lupa de mano, por eso les puse este ejemplo, ya, ya no usamos más la lupita con el mango. Ahora existen otro tipo de lupas que son un poco más sofisticadas, que se pueden poner en, en el celular, que funcionan muy bien, me permiten sacar fotografías, incluso tienen este cabezal con. Con luz, con una lucecita LED. Y puedo determinar que era un ácaro, que era una arañuela. Lo tengo identificado. Entonces, en invierno, cuando la planta está en reposo, voy a buscar hembras, probablemente fecundadas u otro estadio. Pero ¿dónde lo voy a buscar? En los troncos, en los brazos. El tema es que va a estar debajo de la ritidomis. Lo que va, me va a implicar. Un trabajo extra, ¿sí? que es tener que descortezar la, la cepa o, o los troncos. También pueden estar cerca de las, de las brácteas este, de, de las demas. Por eso les decía de la importancia de decir, bueno, no voy a tomar una decisión eh, rápida, sino que voy a pensarla. De, delimito la zona y después, si tengo que hacer un descortezado, lo voy a hacer en esta zona puntual, no en toda la finca. Porque hacer un descortezado hoy, como práctica, es sumamente cara por la mano de obra que requiere. Son demasiados jornales, entonces yo tengo que enfocarme en algo práctico y puntual. Esta es mi zona donde detecté un problema de arañuelas a fin de, te de temporada. Bueno, acá es donde voy a descortezar. ¿Se puede hacer un control químico? Ahora sí, podemos hacer un control luego de la poda, obviamente, y antes de la tema de yemenchada. Se pueden hacer este, aplicaciones químicas ya en este momento. Estoy alejada ¿sí? del periodo vegetativo, entonces los, digamos, el, el poder, el tiempo que voy a tener para que estos productos este, se vayan degradando es bastante amplio. Y otro aspecto que, que es muy interesante es eh, que estas cortezas que estoy sacando para poder ver si tengo eh, arañuelas, y en el caso que las detecte, hacer un control químico, es también eh, quemar estas cortezas, ¿sí? que no queden en la finca para que no se siga dispersando la, la plaga. Y acá hay que tener en cuenta esto: ¿sí? esta coloración. Violacia que vimos anteriormente puede deberse también a otros factores, incluso fisiológicos. Por eso es muy importante verificar la presencia de las arañuelas y no suponer que es arañuela y hacer un descortesado y hacer un control y quizás mi problema era otro. Entonces, por eso hay que verificar la presencia. Si quiero hacer algo rápido, como les digo, se puede usar una, una lupa de estas que, que se pueden adherir al, al teléfono celular. Y si quiero ya algo puntual, saber bien qué especie es, ya tengo que hacer un, un análisis este, en algún laboratorio y en un laboratorio que sepa identificar hasta eh, especie estas, estas este, arañuelas. Ahora bien, eso lo hice en, en invierno. Cuando empieza el periodo vegetativo, puedo buscar larvas, puedo buscar ninfas recién emergidas, que son las ninfas neonatas, puedo buscar adultos, sí, las voy a ver aquí de esta coloración rojiza, se ve, pero voy a buscarlo ya en los brotes, porque empiezan a movilizarse ¿sí? estas formas adultas que todo encontré o puedo encontrar en el tronco en los brazos, empiezan a movilizarse hacia las partes jóvenes, hacia estos eh, brotes. Ese es otro momento oportuno de hacer un control, en el caso de que quisiera hacer un, un control químico. Pero insisto, siempre verificando la presencia de estas arañones. Eso también tiene que ver con el manejo integrado, ¿sí? Decir, bueno, voy a hacer un control cuando tengo la plaga y dónde tengo la plaga, es decir, en el momento y en el lugar. De esta forma también vamos eficientizando un poco los recursos. Otro ácaro, que también está presente, no sé si con tanta abundancia, pero hay años en que prospera un poquito más, que es la erinosis de la vid. En este caso, como les decía, estos eriófidos que tienen esta forma un poco más alargada, fíjense que tienen solamente dos este, pares de patas. También pasan este, el invierno en, en el tronco, en este caso como, como hembras, en, en diapausa, y cuando empieza ya la primavera empiezan a movilizarse hacia los eh, brotes para poder colocar los, eh, los huevos. Y así se van sucediendo las diferentes eh, generaciones en primavera y verano. ¿Dónde voy a ver y qué voy a ver? Lo voy a ver en hojas al daño. En, el, en la cara superior de la hoja voy a ver este ampollado. Que muy, es muy característico. Y en el embes de la hoja, en correspondencia con este ampollado voy a ver este aspecto fe, como de felpa. ¿Qué pasó acá? Estos eríófidos están en el vez de la hoja y se empiezan a alimentar de los tricomas, de los pelos de, que están en el vez de la hoja. Al alimentarse de estos pelos. Lo que generan es una hipertrofia de, de estos pelos. Por eso se ven, como, se ven de color blanco, porque en, real, en realidad el pelo está hipertrofiado. Es decir, las células crecieron en tamaño. Los empiezo a ver en un ataque reciente de color blanquecino, y a medida que el ataque va avanzando, esa, eh, esos pelos eh, se mueren, se necrosan, y por eso los veo de color castaño. ¿Sí? Entonces, esto sería el, el avance de, de la plaga. Es, como les digo, muy característico, bastante, de alguna manera, fácil de identificar este, a campo, a simple vista. Muy difícil que podamos ver el eriófido, porque este, estos eriófidos miden 0,1 milímetro, es decir, que son sumamente pequeñitos. Pensemos que se está alimentando del tricoma de la hoja. O sea, son sumamente pequeñitos. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué voy a ver? Bueno, en invierno también, volvemos a lo mismo, voy a buscar en las escamas de las yemas. Puedo llegar a ver hembras adultas. Ahora, difícilmente lo pueda ver, como les decía, este, incluso con, con una lupa de, de mano. De las que su o de la del celular voy a probablemente tener que sacar yemas llevarlas a un y allí recién empezar a observar no es algo que vaya a poder ver a campo eh, en el periodo vegetativo puedo buscar también huevos, ninfas adultos, lo voy a buscar en las hojas obviamente porque es donde va a estar desarrollándose podría ser manejo este con, con químicos, sí, en una primavera muy temprana para poder eh, afectar las primeras colonias, las primeras generaciones. En este caso, tengo que considerar este, los daños de la temporada anterior y, como digo, siempre verificar la presencia. Sin este, presencia de, de estos individuos, no tendría sentido hacer el control. Pero si yo dadí el daño, que como les digo, el daño es bastante característico, difícilmente lo pueda confundir con otra cosa, como me pasaba con con Brevipalpus. Entonces, si yo dadí daño también, puedo hacer lo mismo, sectorizar y tratar esa zona. Y estas son algunas estrategias para el manejo de los ácaros en general. ¿Por qué? Porque hay causas que favorecen el desarrollo de los ácaros. Es decir, hay situaciones que puedo, sin intención, estar generando que hacen que estos ácaros se desarrollen. ¿Puede haber escaso control natural? Sí, obvio, y eso bueno, es algo natural del, del, del predio, de la zona en la que se esté desarrollando el cultivo. Pero otro aspecto fundamental es la resistencia que puede haber a los acaricidas. Y esto tiene que ver con que, como se producen muchas este, o varias generaciones en la temporada, a veces se hacen estas eh, aplicaciones a calendario. Y en estas aplicaciones a calendario se suelen usar el mismo principio activo, o mejor dicho, el mismo modo de acción. Y acá es donde empezamos a generar. Problemas en nuestro viñedo. Porque por querer controlar la plaga, probamos un producto que me funcionó muy bien. Entonces, ¿qué hago? Y lo vuelvo a utilizar. Y como me anduvo muy bien, lo vuelvo a utilizar. Y es lo que en algunos casos los que se dedican justamente a la, a la venta de productos químicos dicen: me lo, me lo están quemando al producto. Claro, porque en realidad. Como digo, sin intención, pero se empiezan a generar resistencia. Los individuos más fuertes son los que van sobreviviendo, se van reproduciendo y llega un punto en que el acaricida no está haciendo ningún tipo de control. No porque el acaricida sea malo, sino porque la población de mi viñedo se hizo resistente a este principio activo y a este modo de acción. Por eso es muy importante sobre todo los, los profesionales o futuros profesionales, este, analizar bien qué voy a aplicar en qué momento y qué voy a aplicar luego, si, si es que tuviese que hacer un segundo control. Puede ser también que haya una cobertura deficiente en los tratamientos. A veces puede pasar de que la máquina no está funcionando bien, yo creo que hice la aplicación en todo el, el cuadro y no fue así. Entonces, no, no puedo iniciar una aplicación si no hago la parte, digamos, terapéutica previa. Tengo que ver mm, el estado de la máquina, de los picos, cambiar los picos cada vez que sea necesario. Tengo que verificar que el caldo de pulverización eh, esté bien, que se haya hecho la mezcla homogénea correspondiente y demás. Eh, otro aspecto puede ser esto de implementarlos de manera inoportuna, es decir, no, lo, lo estoy aplicando en el momento en el que no, no, ya no tengo nada para controlar, hice la aplicación y no tenía individuos para controlar. Y bueno, probablemente los individuos estaban en una, de alguna manera protegidos y no, no, no pasó nada, digamos, no, no los controlé. Y también puede haber... Este, reinfestación desde hospederos no, no cultivados, porque como no son especies específicas, es decir, que solo ataquen vid, son polífagas, entonces se pueden estar alimentando perfectamente de, de malezas. Hay controles biológicos eh, para estos ácaros eh, de su mismo grupo, acarófagos, también hay coccinélidos, crisópidos cirfidos, hay incluso, insisto, con el momento oportuno de control, siempre que se verifica su presencia. Y bueno, y la selección de la acaricida, esto de rotar para no generar, generar la, la resistencia, hacer tratamientos sectorizados y evaluar la presencia de los enemigos naturales para poder seleccionar un principio activo. Que no me afecte a estos enemigos naturales. Esto sería con, con respecto a ácaros. Ahora vamos a empezar a ver eh, nematodos. No sé si, si querés, Gisela, si hay alguna pregunta o si no, seguimos avanzando con los nematodos. Sí, eh, sí, María José, muchas gracias. Eh, Va muy lindo. Eh, aparecieron ahí unas preguntitas, te las voy leyendo. Dale. Tomás pregunta si existen umbrales de aplicación o de alerta para arañuelas. Bien, muy buena la pregunta, porque no, no hay umbrales de aplicación. Por eso es que se hace mucho hincapié en el caso de arañuelas de eh, aplicar cuando, cuando se verifique la presencia. En este caso vos detectás presencia, entonces podrías hacer un, un control y evalúas con también el daño que tuviste la temporada anterior y demás. Pero no hay estudios de umbral de daño, no. Al menos por ahora, no quiere decir que no puedan haber, digamos. Esto es también tiene que ver con, con la capacidad de, de, de análisis y de que, 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 que otros organismos a veces empiezan a estudiar, ¿no? Eh, hay algunas plagas que tienen umbrales de daño económico superestudiados y otras no tanto. Bueno, en el caso de, de ácaros no. Probablemente porque no sean plagas eh, ambas, no son plagas que el productor considere como plagas importantes. Les doy un ejemplo así eh, que nos pasó eh, hace muy poquito con Uva de Mesa. Eh, para uva de mesa, Brasil eh, nos regula eh, brevipalpus, ¿sí? no, nos, nos regula tres ácaros. Eh, es decir, que la partida de uva de mesa tiene que ir libre, se saca una, se saca una muestra eh, cuando la partida está lista para exportar, embalada, en, en, en se saca una muestra, se lleva al laboratorio y tiene que ir libre de esos ácaros. El productor decía, y también regula el ovecio. Que es un lepidóptero. El productor de OMS decía, no, el gran problema voy a detener con la obesia, ¿sí? Porque la obesia, porque la obesia. Bueno, no, no. Resulta que el problema lo tuvo con ácaros, porque es tan imperceptible muchas veces el daño que el productor no hace controles para, para ácaros. Entonces no lo tiene registrado como un, un problema. Y... Bueno, Y las partidas dieron, algunas pues, se tuvieron que rechazar, no pudieron salir, de, tuvieron que ir con, con tratamiento cuarentenario porque tenían presencia de, de ácaros. A raíz de esto, esto que les estoy comentando con el 2021, a raíz de esto, estos establecimientos particularmente tuvieron que empezar a incorporar el monitoreo de ácaros y decir, bueno, evidentemente tengo que hacer algo acá porque se me estaba escapando. En el caso de Mesa es un poco más complejo porque la presencia de un ácaro en la fruta ya es motivo de rechazo de la partida. Es un caso diferente a lo que pueda pasar en vid en para vinificar. Pero respondiendo a, a esto de los umbrales de daño económico, esto, esto responde un poco por qué no hay estudios de umbrales de daño económico para, para ácaros. Bárbaro. Otra consulta que surge es si se comercializan en el país coleópteros para liberar en los cultivos. Bien, hay algunas empresas que, que sí, que comercializan enemigos naturales, eh, hay algunas, eh, algunos organismos que también están trabajando mucho con, con la liberación, hoy a, a baja escala, y por ejemplo un caso muy cercano es eh, ISCAMEN, que es un, el organismo sanitario provincial de Mendoza, y ellos tienen un área en la que hacen eh, cría de, de enemigos naturales, pero los están liberando, por ejemplo, para invernáculos o para huertas eh, familiares y demás, porque eh, hay que tener una espalda financiera importante para poder criar en cantidad y hacer una liberación masiva. Eh, es bastante complejo eso. Pero bueno, hay, lo importante es que hay, y, y la idea es que, como siempre digo, mientras exista la demanda, eh, es mucho más probable que estos emprendimientos puedan este, ampliarse un poquito más. Eh, con hay también algunos estudios de INTA, particularmente INTA de Alto Valle, en Río Negro, que estaban probando un un individuo que en este caso es un parasitoide y bueno, y está, están probando para hacer justamente cría un poco más este, masiva para poder liberar en, en viñedos, eh, porque bueno, es de una plaga de, de viñedo, de, de lobesia también. Pero bueno, hay algunas empresas eh, que están tratando, pero entiendo que la mayoría es para liberación así en superficies más pequeñas, no, no a campo. Igual hay que, hay que indagar, ¿eh? y como digo, si, si existe la demanda. Eh, el tema es que después la, la competencia que pueda haber en el, en el cultivo por la biodiversidad eh, puede hacer que esa inversión sea un poco, o, o sea, demasiado cara para, para cómo se desarrolla después en el... A campo. Es más fácil que ese enemigo natural, que se pues, estás introduciendo, cuando vas a un invernáculo, se desarrolle de manera, digamos, normal a lo que le pasaría a un individuo de manera natural, que cuando lo haces a campo. Porque a campo está más expuesto. Y estamos hablando de un insecto que se crió en, en una incubadora, por así decirlo. ¿sí? Como que tiene demasiado cuidado Entonces, por eso es que también cuesta un poquito más la introducción a campo pero no quiere decir que no esté creciendo este tipo de herramientas para poder implementarlas. No sé si respondí o di muchas vueltas. Sí, sí, no <laughs> entendí la respuesta. Eh, después otra pregunta era qué principios activos estaban autorizados para el... Uso ah, de la vida? Bien, bien. Eh, no es mi área la, la terapéutica eh, vegetal. Y mmm, no quise incluirlos ahora porque si no se iba a hacer como muy largo eh, y no quería perder el foco del manejo integrado. Eh, lo que sí puedo hacer, exacto, lo que sí podemos hacer es eh, dejarles, eh, si querés, Dicela, un link, enseguida en lo, lo, cuando terminemos lo, lo pasamos, Dale. ¿sí? donde ustedes pueden entrar a la página de Senasa y ver todos los productos eh, que están eh, registrados y autorizados. ¿sí? Eh, hay, hay algunos productos, en, sobre todo en los acaricidas, en, en los que se ha disminuido, por así decirlo, la cantidad de productos que hoy están autorizados, porque, bueno, ustedes saben, hay algunos productos que se usaban como acaricidas y que hoy ya están discontinuados, digamos, ya no se pueden, eh, estamos ni, eh, incluso en la etapa en la que ya no se pueden comercializar en la Argentina. Así que mejor en, hacemos eso, hacemos ese, ese link. Dale. Si te parece María José, continuamos y cuando eh, terminemos, si no, hacemos más porque van surgiendo algunas preguntas más, pero para que se alcancen a dar todos los temas. Dale, 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 genial. ¿Sí? Después cada uno puede abrir el micrófono y consultar también. Perfecto. Bueno otro de los eh, grupos que vamos a ver son los nematodos. En este caso vamos a ver tres nematodos. Les voy a mostrar algunas imágenes de cómo se verían las raíces, pero para que tengamos una idea, los nematodos se desarrollan en la zona radicular. Es decir que yo no los voy a ver. Lo que voy a ver es la expresión de la planta cuando se vea este sistema radicular. Afectado por los nematodos. Uno de ellos es eh, Sifinema, que es el nematodo de la raíz, que lo que va a hacer es generar estas suberosidades ¿sí? en las raíces. Algo que debería ser más una cabellera ¿sí? empieza a tener ciertas tuberosidades. Este eh, nemátodo en particular, además, eh, tiene la capacidad. De ser transmisor de, del virus, del entrenudo corto de, de la vid. O sea que este nematodo tiene, digamos, un, un problema extra, además del daño directo que me está ocasionando en la raíz. Otro, que es un, un poco quizás más, más conocido porque también afecta a otros, otros cultivos, que es melodoylina, que es el nematodo de la raíz. En este caso, ya las raíces empiezan a verse. Lo que llamamos nematocesidias o nudosidades. Fíjense que ya son como, como un poco más gorditas, más redondeadas. Acá se ve un poco más, más de cerca. Obviamente, estas raíces eh, disminuyen la capacidad que tienen para, para um, hidratar, para hidratar la planta. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se va a ver la planta de manera aérea en las próximas imágenes. Otro nemato es Pratilenchus, que es el nemato de las lesiones radicales, porque en este caso esta, este nematodo genera lesiones, tiene un aparato, si bien los tres tienen un estilete, eh, este, en este caso, este particularmente Pratilenchus daña la, la raíz, genera una lesión que hace que las raíces pareciera que se quebraran, ¿sí? como, como quebradizas. Entonces, ¿qué tengo que prestar atención acá? Bueno, voy a ver un debilitamiento generalizado o una falta de crecimiento eh, de la planta. Y esto sí lo voy a poder ver a simple vista. Lo que no voy a poder determinar es la causa. Por eso es que voy a tener que buscar en, en otro lugar, digamos, no en la parte aérea. ¿Dónde puedo, o en qué momentos puedo buscar? cuando tenemos grano de arveja a, a cierre de racimo o en post cosecha, Esos serían los momentos en el que voy a encontrar probablemente mayor cantidad de adultos y de larvas, donde En el suelo, obviamente, en el suelo y en las raicillas. Siempre hay que extraer la muestra con raicillas. ¿Por qué pongo el, 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 el microscopio? Porque en este caso... Probablemente pueda haber el daño en las raíces, como les mostré en las imágenes, pero siempre voy a necesitar un análisis de laboratorio. Eh, y en este caso tengo que tomar una muestra del suelo y de las raíces para poder determinar la presencia. Y en este caso me van a decir, para el caso de, de melodigiene, qué cantidad, por ejemplo, de individuos tengo por metro cúbico de tierra. Se puede llegar a estimar cuando uno pide un análisis de laboratorio lo emiten de esa manera. Pero siempre voy a tener que sacar una muestra de suelo y de raíces. ¿Qué medidas cómo puedo prevenir estos nematodos? Bueno, los nematodos son un poco más complejos porque lo que tengo que intentar es prevenir tener nematodos en mi cultivo. ¿Y cómo voy a prevenir? Si estamos hablando de, un, de una, un, un terreno en el que voy a implantar por primera vez, no importa si ese terreno sea completamente inculto, si era eh, un, un terreno con, con presencia de, eh, de plantas nativas o si antes había una hortícola, lo que sea, no importa. Siempre tengo que hacer un muestreo de suelo. Previo a la plantación. Es más, si ese terreno no está inculto y tengo algunas plantas de, de lo que sean, de malezas y demás, saco raicillas también de esas plantas. Porque si había algún nematodo alimentándose, lo voy a tener en el terreno. Entonces, previo a una plantación es sumamente importante hacer un muestreo. Esto sobre todo porque hay muchos emprendimientos nuevos en estas zonas eh, que nos vamos cada vez más cerca de la montaña, ¿no? Y, y que son donde hay mucha vegetación nativa o espontánea, que se Entonces creemos que no va a pasar nada, porque como era vegetación nativa, bueno, pero sepan que los nematodos también se pueden alimentar de estas, de estas plantas. Y yo voy a hacer una erradicación, un desmonte, y voy a poner un cultivo nuevo y el nematodo va a seguir en el terreno, y va a necesitar subsistir. Entonces se va a empezar a alimentar de esas eh, nuevas plantas. Entonces por eso es muy importante este análisis previo a la plantación, para poder tomar la decisión de decir, bueno, este es mi nivel, este son, estos son los nematodos que tengo, bueno, voy a buscar porta injertos resistentes o tolerantes. Y ya arrancas con una medida de prevención. Otra forma también es usar material de propagación libre de nematos, en el caso de que vaya a, ya a comprar directamente las, las plantas. La limpieza de los implementos, porque los implementos que vas a utilizar en las labranzas y demás se van a ver este, infectados, entonces tengo que hacer una limpieza y algunas estrategias eh, esto sería de alguna forma para prevenir y algunas estrategias de manejo en el caso de que tenga el, el nemato este se puede hacer un tratamiento con nematicida al inicio de la plantación esto se hace en la línea de, de plantación y luego se riega de esta forma el, el nematicida lo que hace el riego digamos el agua es por hacer que el nematicida llegue al, a estos nematodos eh, y bueno y nuevamente la limpieza de los in, implementos que puedan estar este, infectados porque he estado trabajando entonces en esto de a lo mejor el, si el mismo implemento se utiliza en un establecimiento agrícola que sé que tengo presencia de nematodos y luego voy a otro establecimiento que no lo sé si no sé si tengo presencia de nematodos o por lo menos no los veo, no veo daño bueno, entonces tengo que pensar cómo voy a armar la estrategia de manejo y de traslado de esa maquinaria. Empezaré por la zona que no veo daño, porque presumo que no tengo problemas, y luego miré a la, a la zona o al establecimiento donde sé que tengo presencia de Sería una, una Son estrategias de, de cómo manejar estos implementos, que a lo mejor tengo uno solo para todas las fincas. Bueno tener estas precauciones. O el instrumento, el, el implemento se utilizó en un establecimiento, bueno, lo desinfecto y luego lo traslado hacia el otro establecimiento. Esto muchas veces suele ser complicado, suele, porque todo esto es tiempo y muchas veces estamos con poco tiempo en general. Entonces, estas tareas que a lo mejor... Me llevarían 10 minutos. Por, no, no las hago porque necesito ya trasladarlo y a lo mejor estoy trasladando el problema a, a otros establecimientos, eh, quizás por 15 minutos de, de limpieza de un implemento. Eso sería con nematodos. Es bastante cortito porque, bueno, no, no hay mucho, mucho para hacer. Como digo, la, la idea. Hay algunos nematicidas, eh, pero, pero habían, habían también otros que ya no están este, disponibles, entonces se va limitando ¿sí? el, el, el control. Eh, también se hablaba de usar eh, enmiendas. Eh, en el suelo, como, como puede ser este orujo o, o abonos. El tema es que algunos de estos abonos, la idea, ¿cuál era? Eh, aplicarlos cuando todavía no, no han fermentado. Entonces, cuando los introducís en el suelo, se empieza a generar esta fermentación y esa fermentación genera un aumento de temperatura. Este aumento de temperatura me, me, hace, me mata las raicillas donde tengo el, el hemátodo. El tema es que ahora, con las buenas prácticas agrícolas, yo no puedo introducir un abono que no esté este, terminado. ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque hay alguna bibliografía que lo sigue mencionando, pero bueno, no nos olvidemos que también tenemos las buenas prácticas agrícolas que tenemos que ir empezando a aplicar. Entonces, eh, ya hay algunas este, técnicas que, que empiezan a ser un poco más, más limitadas, digamos, para su uso. Otra, otra técnica que se menciona también, que menciona en la bibliografía, es la solarización de los suelos. Pero obviamente en, en un cultivo de viñedo es muy engorroso poder hacerlo. Sí se puede llegar a hacer si estoy haciendo en un terreno que va a ser un un posible vivero, sí, o, o una zona de producción de plantas, pero no para un terreno amplio. Bien. Y ahora sí, empezamos a ver los insectos. Vamos a ver el primero de ellos. Acuérdense que los insectos tenían el cuerpo segmentado, cabeza, tórax, abdomen y tres pares de patas, al menos cuando son adultos. Esta especie, eh, Cupitis, que es la cochinilla harinosa, eh, que también se la conoce como chanchito blanco, puede llegar a cumplir seis a siete generaciones en la temporada, lo cual es un montón. Eh, parte de una hembra adulta, fíjense que tiene una forma muy particular, este, no parece un adulto, por así decirlo, porque tiene una forma. Redondeada, ovalada. Eh, su cuerpo en general es de una coloración rosácea, eh, amarillenta, eh, pero está cubierta por una cerosidad blanca que ella misma produce. E incluso ella misma, cuando va a colocar esta hembra a los eh, huevos, los coloca en masa, agrupados a estos huevos, rodeados o protegidos por esta lanosidad, por esta cera. Entonces, cuando lo voy a ver, probablemente no vea el huevo así hermoso, brillante, sino que lo voy a ver siempre de color blanquecino, cubierto de cera. De este huevo va a emerger una ninfa 1, que es pequeña, de algunos milímetros. Luego va a pasar a un estadio ninfal 2. Y acá depende, depende. Si es un macho, fíjense que su morfología es completamente diferente a la del macho adulto. Esta ninfa 2 se convierte en una pupa o pupoide, le llamamos, y aparece un macho adulto que es alado. ¿sí? El macho es alado. En cambio, si es una hembra, esta ninfa 2 va a pasar a ninfa 3, luego a un preadulto. Y luego a la hembra adulta. Pero fíjense que de ninfa a hembra adulta. Sus características son bastante similares, sí, hay algunas cosas que pierde, obviamente, las patas como que empiezan a verse cada vez se empiezan, no es que se acortan, sino que el cuerpo crece más de lo que crecen las patas. Por eso es que en el caso de las ninfado, eh, ninfa 3, preadulto y adulto, prácticamente yo no veo las patas. Las veo solamente cuando, cuando la doy vuelta, cuando puedo eh, ponerla de manera dorsal. Y entonces pues, veo la, la parte ventral y allí veo las, las patas. Pero en el caso del macho es alado. Esa es una característica particular de este insecto, esta diferencia, digamos, este, morfológica entre macho y, y hembra. ¿Y dónde voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? Bueno, esto es lo que les decía: se ve como una masa. ¿sí? Esto es en el tronco. Fíjense que lo que se hace es: esta es la cruz que le llamamos, el tronco. Si hago un descortezado, puedo ver las colonias, eh, estas ninfas o estas este, masas algodonosas. Que si empiezo a separar suavemente, voy a poder ver este, huevos y quizás algunas ninfas. Fíjense acá en esta otra imagen, se ve un poco más esto que les decía, esta coloración algo rosácea, pero como está protegida por su propia cera, las veo de color blanco. Esto ya es en, en brotación, ¿sí? estas ninfas, estos, eh, que estaban en, en el tronco, empiezan a movilizarse y se van hacia los brotes jóvenes. Pueden estar también en. en en racimos este, recién cuajados, o incluso cuando ya tenemos la fruta madura, eh, podemos, pueden aparecer estas, estas colonias. ¿sí? Fíjense en esta imagen y en esta imagen que tenemos otros individuos que están siempre asociados a estas cochinillas, que son las hormigas. ¿Por qué? Porque las cochinillas eh, son, bueno, es un pseudocóxido. Y es del orden hemíptera. Hemíptera, eh, el grupo, o sea, los insectos pertenecientes a este orden, tienen un aparato bucal muy particular, que es succionador, es decir, es, mm, succionan eh, savia, pero succionan más savia de la que realmente pueden asimilar. Entonces, dentro de su organismo, en, en lo que es el, el sistema digestivo, tienen una, una estructura que llamamos cámara filtro, que es como un bypass, porque ¿qué le pasa? Succiona tanta savia, como les digo, pero no toda la pueden digerir. Entonces, esta cámara filtro le permite poder enviar ese, ese exceso de savia directamente hacia el intestino y ser eliminado como conjunto con el excremento. Esto, ¿qué, ¿Qué pasa? Esto que les estoy explicando, ¿por qué? Porque esto hace que generen una gran cantidad de excremento, que es de una consistencia pegajosa, eh, líquida, que justamente a veces con la temperatura de, de primavera y de verano, se empieza a chorrear por toda la planta. Entonces, este melado que le llamamos le encantan a estas hormiguitas. Por eso que hacen una especie de, de asociación, <laughs> una asociación ilícita, hacen. Porque la cochinilla le da este alimento, que se lo da porque, porque lo produce, digamos, no porque tenga la intención de, de alimentar a las hormigas. Las hormigas van en busca de este alimento y de alguna manera generan... Eh, de, de, evitan estas hormigas, la presencia de estas hormigas, que otros enemigos naturales ataquen a las cochinillas. Entonces es como que hay una asociación, ¿sí? Eh, de, uno obtiene alimento y en el, la cochinilla eh, obtiene seguridad. A su vez, el desarrollo de, esta, de esta, este, este excremento abundante Hace que otros patógenos también las busquen, como eh, otros hongos que se alimentan de este, de este excremento, y aparecen hongos de, del orden del, del género, perdón, eh, fumago, capnodium, que son lo que conocemos como fumagina. Entonces podemos llegar a ver una coloración negruzca, como un tiznado, pero es el desarrollo de este hongo que en realidad se desarrolló por la presencia eh, del excremento que libera la cochinilla. Entonces, sabiendo más o menos esto, digo: bueno, en invierno, que la planta está en reposo, voy a buscar huevos, voy a buscar ninfas, puedo buscar hasta hembras con, con este obisaco, que es, está más algodonosa donde están los huevos, eso es lo que se llama obisaco. Voy a buscarlo en los troncos, en los brazos, pero debajo de la ritidomis, porque obviamente van a buscar protegerse en el invierno. Entonces, ¿Qué hago en el invierno? Puedo hacer este, eliminar la ritidomis y en ataques más este, puntuales, esta ritidomis la quemo, la elimino. Y en ataques un poco más generalizados, tengo que hasta eliminar los restos de poda, porque esas plantas... Obviamente, los restos de poda también van a tener algunas colonias y demás. Entonces, también tengo que eliminarlas. Tengo que hacer control de malezas, porque estas cochinillas son, si bien este, se llama Seducocus vitis, no es específica para, para la vid y puede perfectamente alimentarse de las malezas que estén circundantes. Entonces, van a encontrar en las malezas un refugio. Y la limpieza de las herramientas. Justamente en la poda es un momento casi este, ideal para que puedan eh, dispersarse. Lo peor de todo es que la voy a dispersar en, mí, en mi propio predio. Es una plaga que se suele desarrollar eh, por manchas, así como no, no, no en no toda la extensión. Entonces, por eso es algo similar a lo que vimos con Arañuela. Yo puedo identificar... El sector o las plantas con el daño, las marco y en el reposo hago todo esto. Saco la, la corteza, elimino la corteza, los restos de poda, tengo que tratar de esas plantas podarlas al final del resto, porque con la, con la tijera o incluso con la misma ropa de los operarios puedo ir trasladando. Este, al, al insecto y lo voy a ir dispersando al resto de las plantas. Otro momento para poder hacer el monitoreo es desde brotación, o se lo puede hacer en todo el momento vegetativo en este caso, desde brotación, cuaje, que sería primavera, hasta grano, arveja y embero, que es en verano. Porque como se, se suceden tantas generaciones, siempre voy a poder encontrar eh, algo. Y en este caso, tengo podría buscar ninfas en los brotes, en las bases de los pitones, en los pámpanos, debajo de la corteza. Siempre en algún lugar voy a encontrar eh, ninfas de pseudocóxidos. ¿Hay un momento oportuno de control químico? Sí, habría un momento. Que sería a la salida de las ninfas de la primera generación. Fíjense lo que les digo. De las seis generaciones que mencionamos, lo ideal es controlar a las ninfas de la primera generación ya después el, el poder eh, residual el, y el tiempo de carencia no me da mejor dicho el tiempo de carencia del producto no me va a dar entonces lo ideal es un ataque, es un control en el momento temprano y luego todas las otras tareas que puedo hacer como esto de el control de la de malezas la limpieza de las herramientas hay otra herramienta que yo la, la he nombrado como TCS que es la técnica de confusión sexual, que no sé si todos la conocen, pero en resumidas cuentas, lo que se hizo fue: hay insectos en los cuales la cópula se produce por una atracción de, de, entre el macho y la hembra. Esta atracción se genera por feromonas que libera a la hembra. ¿Qué hicieron las agroquímicas, las empresas? bueno sintetizaron químicamente la feromona de la sem que es un blend que es muy específico para cada especie entonces se sintetiza químicamente esta feromona y se mm, se distribuye en diferentes difusores sí que pueden eh, ser mm, no sé si tengo alguna imagen creo que más adelante eh, en unas canastitas donde está esta, esta feromona, se distribuyen de manera homogénea en el campo. ¿Y qué pasa? Tengo un viñedo con este blem, con esta feromona de la, de la hembra. El macho, que dijimos que era alado, va a ir volando buscando a la hembra para producir la cópula, pero va a estar tan inundado el predio de esta feromona que el macho se va a confundir, no va a encontrar a la hembra y por lo tanto no va a haber cópula. De esta forma evito que se generen, este, que dejen descendencia. Esta técnica está desarrollada para cochinilla harinosa, no está del todo implementada, al menos en, en la región de Cuyo. Eh, Sí está implementada para otras plagas, como, como lobesia para el caso de BIT, o grafolita para el caso de frutales, ¿sí? o carpocapsa. Eh, pero en el caso de pseudococcios, si bien la técnica está desarrollada, no se implementa de, 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 así tan masivamente. Probablemente porque si realizo un manejo adecuado, predial, no necesita llegar a, hacer, a aplicar esta técnica de control. Eh, quizás con otras técnicas culturales y demás ya puedo ir disminuyendo eh, la población. Y otro individuo que podría buscar son las hormigas, porque como les decía, están asociadas. Entonces puedo buscar hormigas en la planta, puedo buscar hormigueros cercanos y puedo hacer el control de estas hormigas. ¿Sí? En el caso de que vea que da, es demasiado el, el, la población que tengo, otro individuo, otro insecto es la obesia botrana. Entiendo que al, se dio una charla eh, particular de la obesia, pero bueno, vamos a ver algunos aspectos. Es un, un lepidóptero. En el caso de, de la obesidad botrana es una, a diferencia de cochinilla linosa, que es una plaga presente y ampliamente distribuida, la obesidad botrana es una plaga cuarentenaria bajo control oficial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la sigo nombrando como plaga cuarentenaria y retomo quizás un concepto para que quede claro? Cuando una plaga es cuarentenaria? Todos los países tenemos... Un, plagas no presentes que denominamos cuarentenarias ¿por qué las denominamos cuarentenarias? porque no quiero que ingresen el nombrar las plagas cuarentenarias me permite o le permite al país negociar frente a otros países cuando a, ante una apertura de mercado o ante la comercialización de un determinado producto y decir bueno yo esta plaga la tengo como cuarentenaria, por lo tanto tu producto de tu país está esta plaga como presente, yo te la regulo y te pongo ciertas condiciones para que no llegue a mi país. Eh, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con, con bit, pero por ejemplo, las bananas que ingresan de Ecuador y Colombia, eh, Ecuador y Colombia tienen una cochinilla que se llama Aspidiotus Destructor, que la Argentina no la tiene presente y es plaga cuarentenaria. Entonces, todas las bananas que entran de Ecuador y Colombia, Argentina que dijo, bueno, sí, yo compro las bananas, pero voy a hacerle un análisis de laboratorio a la partida. Entonces se toma una muestra, hace una inspección, se toma una muestra, se lleva al laboratorio y tiene que dar libre para esa cochinilla. Si da libre para esa cochinilla, la partida de las bananas ingresan al país. ¿sí? Estoy hablando de las bananas que ingresan a través del de, eh, eh, puesto de frontera de Espallata, en Mendoza. Ese sería un ejemplo de una plaga cuarentenaria, en este caso al inverso. O sea, para mí, aspiratos destructores cuarentenarios, le regulo a Ecuador y Colombia las bananas que ingresan a mi país. Por eso se utiliza este término de cuarentenaria. En el caso de la Ovicia Botrana, la botrana sigue considerándose plaga cuarentenaria, la seguimos nombrando plaga cuarentenaria a pesar de estar presente en algunas eh, áreas del país, como Mendoza y San Juan, pero bajo control oficial. Porque en este caso hay un programa nacional con, er, con medidas de control para disminuir la población en aquellos lugares donde está para evitar la dispersión a las áreas donde no está presente, entonces es una plaga cuarentenaria bajo control oficial. Sería como grandes rasgos el por qué es considerada plaga cuarentenaria. Y esto también me permite poder negociar con otros países. Porque otros países me pueden decir, bueno, no, no te compro uva de mesa porque sé que tenés otra botrana. Bueno, sí, tengo. Pero en determinadas zonas y hago, tengo un control oficial, por eso puedo, eh, tengo un programa, puedo aplicar un sistema de medidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Eh, en este caso, quería mostrarles, eh, como decíamos, el lepidóptero es un. El oveje es un lepidóptero que tiene una metamorfosis completa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un huevo. Estas son todas imágenes de huevos, pasa por aproximadamente entre seis, seis diferentes estadios de huevo, para que ustedes den una idea. Muy difíciles de ver a campo. Este que vemos acá en, la, en esta bráctea es lo más probable que podamos ver, porque ya se le ve la cabecita negra, pero son sumamente difíciles de ver a campo. Y cinco estadios larvales. ¿Qué es lo que hace daño? Estos cinco estadios larvales. Luego tenemos una pupa, podemos diferenciar macho de hembra, y la polilla adulta que mide tan solo 6 milímetros, pero ocasiona bastantes problemas. En cuanto a su ciclo, eh, en la región de Cuyo hemos podido detectar tres y hasta cuatro generaciones. Particularmente para Mendoza, y lo recalco que esto es particularmente para Mendoza porque no sabemos cómo se puede llegar a desarrollar la plaga en otras áreas del país, en el caso de que estuviese presente. Pudimos determinar que la primera generación se sucede en octubre-noviembre, que la hembra va a oviponer cuando el racimo floral tiene una extensión de 6 a 7 centímetros. ¿Y por qué? No porque la colilla ande midiendo la inflorescencia, sino porque cuando aparece el racimo floral, vieron que tiene como pubescencia, tiene como pelitos. A medida que este racimo floral va creciendo, se va elongando, va perdiendo esa pubescencia. Y lo vicia, ¿sí? busca una superficie lisa para poner el huevo. Fíjense en estas imágenes dónde ha puesto el huevo. ¿Sí? Aquí en la base, fíjense. Acá, siempre buscando una superficie lisa. Entonces, una alerta o, o un momento oportuno para hacer un control es cuando el racimo floral tiene 6 a 7 centímetros. En este caso, estas, este, esta primera generación va a aparecer a partir de, de una eh, larva en diapausa que estaba en, protegida en un capullo de seda debajo de la ritidomis, van a aparecer los adultos, se van a reproducir, van a colocar los huevos, de esos huevos van a emerger larvas que se van a empezar a alimentar de los primordios florales. Se alimenta de un primordio floral y para ir a otro primordio floral emite ella misma un hilo de seda. Entonces, con un hilo de seda se va al otro primordio floral, luego al otro, luego al otro, y genera lo que llamamos glomérulo, que no es ni más ni menos que la unión de estos primordios florales por seda. Si uno empieza a abrir estos primordios, puede ver a la larva alimentándose de, de los mismos. Obviamente esta flor no, no va a dar ningún, ningún grano, ¿sí?, la segunda generación, que se produce en diciembre, ya tenemos un grano verde. En este caso, fíjense que la larva se alimentó acá un poquito, acá otro poco, luego siguió hasta que ingresó al, al grano, como se puede ver en esta otra imagen donde está el grano partido por la mitad, se empieza a alimentar del interior de la valla, va dejando excremento seco. Y puede dejar el grano vacío. Lo mismo sucede con la tercera generación. Va a afectar a la valla. El problema es que la, el racimo ya está más apretado, porque está más cerrado, los granos están más grandes. Y a su vez, estos granos ya están un poco más, eh, un poco más blandos. Entonces, hay mayor, ante las heridas de la, de la larva, empieza a haber un exudado del... De los jugos propios de la Entonces, ¿cuándo voy a buscar esta, esta plaga? ¿Puedo buscarla en el invierno? ¿Voy a buscar las pupas debajo de la ritidomis? ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer mucho, porque no puedo aplicar un control químico sobre una, una pupa que está protegida por un capullo de seda. Es decir, no hay ningún producto químico que me vaga. A controlar eso. No, no, no es posible. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo inmovilizar los restos de poda, los postes de intercambio, cuando se me rompe un poste de, de conducción y lo tengo que recambiar? Eso se inmoviliza. Obviamente, todas estas son herramientas, son técnicas que se utilizan en las áreas donde hay presencia de la plaga. Esto, por ejemplo, es lo que se hace en Mendoza y San Juan. Eh, o, por ejemplo, hoy que hay una contingencia en. En, en Neuquén. Donde está la detección, se hace todo esto. Se inmovilizan los restos de poda, los postes, no se puede hacer nada para evitar la dispersión de la plaga. En el periodo vegetativo, puedo buscar larvas, pupas y adultos en las inflorescencias o en los racimos, como vimos. Y puedo buscar machos adultos a través del monitoreo de trampas delta. Que justamente lo que hace con, se hace con esta trampa delta es en esta capsulita que se ve acá de color naranja, está embebida por la feromona de la hembra. En la base de esta trampa tengo un piso pegajoso, entonces el macho se siente atraído, entra a la trampa y puedo monitorear y ver cuántos adultos me caen por trampa. Acá sí tengo momentos oportunos de control. El primero de ellos es cuando tengo el racimo floral de 6 a 7 centímetros y luego con las alertas fitosanitarias. De acá vieron que les decía que la larva come un poquito del, 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 del grano, pero no ingresa ahí nomás al interior de la valla. Es por esto que es tan importante el momento oportuno de control. Relacionado con las alertas fitosanitarias que se emiten de manera oficial. Las alertas se dan de aplicación, dice, dice, bueno, tenés que mantener el cultivo cubierto de tal fecha a tal fecha, porque eso es lo que se calcula en función de las trampas, de lo que se ve a campo, de, la, de los grados días de la plaga y demás. Puedo determinar que la, los primeros estadios larvales van a estar acá deambulando, comiendo. Una vez que la larva ingresó a la valla, difícilmente la pueda controlar. Obviamente que en un racimo ya cerrado como este, mucho más difícil, porque siempre va a buscar lugares de protección. No va a estar por fuera del racimo. Al contrario, tengo que abrir el racimo y empezar a buscar en, los, en el interior de, de, del mismo eh, los, los daños y la larva. Otro, este, momento, otro momento de control es en cosecha. ¿Y qué se les pide a los productores donde hay eh, en áreas cuarentenadas? Que realicen la cosecha completa. Es decir, lo que se solicita es que se coseche y que inmediatamente aquellos racimos que no sacaron, que suele pasar con la, con la cosecha mecánica, que en las, eh, en las primeras este, plantas quedan sí. este, los racimos. Bueno, lo que se pide es que termina la cosecha y inmediatamente saquen esos racimos remanentes. Porque la idea es evitar que la plaga tenga donde seguir desarrollándose. Si le damos alimento donde seguir desarrollándose, vamos a tener una cuarta y hasta una quinta generación en algunos este, años eh, en los que el verano es bastante largo. Y también otra medida que es una medida... Eh, regulada a nivel provincial, que son las medidas de resguardo de la carga que se va a transportar. Se pide que todos los camiones que llevan uva a granel o en bins vayan tapados con una malla. De esta forma se evita que algún racimo caiga en, en alguna zona y se desarrolle la plaga porque fuese una larva allí. ¿sí? Esto se, se maneja sobre todo cuando, en los lugares donde tenemos barreras fitosanitarias. Este, um, Hoy la provincia de Mendoza, está, toda la provincia está este, reglamentada. Pero bueno, son medidas que se adoptan cuando aparece la, la plaga. Otro lepidóptero de otro tamaño es Eumorpha analis, que es el esfíngido de la vid. Esta plaga no está presente en todos los viñedos, pero sí, en algunos esporádicamente aparece. Fíjense que eh, se le llama esfíngido por la forma de, de la larva. Es una larva sumamente grande, verde, que se confunde con el follaje. Y suele tener esta colita aquí al final. Este, la pupa, miren el tamaño, bastantes eh, centímetros. Y vive esta pupa enterrada en el suelo. Y este es el tamaño del adulto. El adulto no genera daño solo a la larva. Es una especie como les digo no se presenta mucho. De hecho le he visto en algunos viñedos en el, en el Valle de Uco en algún momento que, que bueno fue bastante impresionante el, el daño. Suele tener dos o tres generaciones anuales. El pasaje invernal como les decía es, es de, como pupa en el suelo. La larva se come las hojas de vid. Causa de foliación. Imagínense que este, el largo final de, una lar de la larva, o sea, el último estadio larval, puede medir 10 centímetros. Imagínense una larva de 10 centímetros alimentándose. Es decir, causa la defoliación. Y, y esta coloración verde hace que muchas veces pase desapercibida. Entonces, cuando el ingeniero la ve, es porque ve. Ve como si hubieran este, despampanado el, el viñedo. Estos estadios un poquito más juveniles del, de estadios larvales son a veces un poco más castaños, pero en general se ve así esta coloración verde. Eh, bueno, ¿qué puedo monitorear y cuándo? Puedo monitorear en invierno las pupas. ¿Dónde la voy a buscar? En el suelo. Y este es un momento para hacer, si sí, depende de, del manejo que se haga en el cultivo, puedo hacer eh, araduras para tratar de eliminar estas pupas que estén enterradas o dejarlas expuestas. Son un alimento ideal para aves, <laughs> realmente. Eh, no solamente las pupas, sino este, estas larvas también, porque son muy este, grandes. Eh, en el periodo vegetativo puedo ver huevos mayormente larvas, crisálidas, adultos, este, en brotes y hojas. ¿Y puedo hacer un control químico? Sí, ese sería el momento, pero ¿cuándo? En una primavera temprana, detectando larvas de hasta 3 centímetros. Una larva de mayor tamaño ya no tiene sentido hacer control químico, porque la larva es de tal tamaño que requiere ingerir demasiado principio activo para poder llegar a la letalidad. Entonces, es algo que suele pasar que cuando se ve esta larva impresiona tanto y genera, como les digo, eh, eh, tiene una voracidad impresionante, que inmediatamente se quieren hacer controles químicos porque querés dejar de verlo. Y la realidad es que con una larva de más de 3 centímetros, ese control químico fue a la basura, ¿sí? porque no se hizo ningún control la larva fue como un baño de inmersión. No se le hizo nada. No, no, no logró ingerir el sufici la suficiente cantidad de principio activo para el tamaño de su cuerpo. Entonces, esto, por eso tengo que prestar atención y tratar de encontrar los estados más este, juveniles. Otra especie que suele estar presente, muy localizado en algunas áreas, es eh, vite, eh, vitifoliae, que es la filoxera de la vid, que la tienen que haber nombrado, la tienen que haber conocido. Y es una especie que, es, que, se, que está presente en la región. Es de estas especies que tienen un ciclo completo que se llama y un ciclo incompleto. Y es porque desarrolla una parte en, en el sistema radicular y otra en la parte aérea. En el caso de la Argentina, este, esta parte del ciclo, eh, en, en la parte aérea de la planta, no se desarrolla. Y es porque mayoritariamente en la Argentina tenemos vides europeas. Entonces no se desarrolla en la parte aérea, en la parte aérea. Sí, en la parte eh, radicular. Pueden llegar a haber cinco generaciones. Vamos a ver que eh, filoxera es lo que con, podríamos llamar un pulgón, ¿sí? es del mismo grupo de los de la misma familia de los pulgones. Y esto era lo que les, les quería mostrar cómo podría verlo, porque volvemos a lo mismo que nos pasó con nematodos. Yo no voy a ver la filoxera, voy a ver la expresión de la planta frente al daño o al ataque de filoxera, que va a estar en las raíces. Entonces, fíjense, esta imagen muestra una planta relativamente normal, de tamaño, o digo que es normal, porque la de al lado está completamente más pequeña. ¿sí? Fíjense que tiene mucho menos este vigor, vigor eh, no tengo tantos racimos, fíjense que acá ya se ven racimos y demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar en la zona de las raíces y empezar a detectar, a ver qué veo en estas raíces. Fíjense que es un, tiene un riego por, por goteo, por lo tanto, yo debería ver, en condiciones normales, una planta con un sistema radicular tipo en cabellera, porque se me va a desarrollar acá en este bulbo. Este, este va a ser mi bulbo eh, hídrico, ¿no? donde voy a tener la mayor concentración de raíces. Pero fíjense que lo que empiezo a ver... Son raíces un poco más raras, más, más cortas, más pequeñas. Empiezo a ver algo de engrosamiento en estas raíces, que si me voy y la veo un poco más de cerca, empiezo a notar estos engrosamientos. ¿sí? Ahora bien, de ahí tengo una idea de que algo raro pasa. Esto lo tengo que ver más de cerca. Cuando yo lo empiezo a ver con lupa y demás... Fíjense cómo se ve la raíz con estas nubosidades. Y si empiezo a, a buscar en esa raícita, empiezo a ver los pulgoncitos, ¿sí? Estos los individuos, estas ninfas, que están alimentándose. Imaginémonos un pulgo que está constantemente succionando savia de la raíz. Esta es otra imagen un poco más de lejos para que vean cómo, ve, cómo se vería la colonia que son bastante bien amarillas sí debería poder verlas cuando con, con contrastar digamos, con el color de la raíz Esta es una imagen también fíjense esta y esto son es la misma imagen esto yo vería Por así decirlo con cierto acercamiento. Pero más de cerca ya empiezo a ver los pulgones. Y empiezo a buscar y veo estas nudosidades. Fíjense que de acá las raíces están hipertrofiadas, ¿m? están engrosadas. Entonces la capacidad de absorber agua de estas raíces disminuyó este, notablemente. Y esta imagen que quería mostrar, porque es una foto de, de nuestra cátedra, que hay un síntoma que se nombra en todas las bibliografías, que es el pico de pájaro. Y siempre le decimos a los alumnos que es muy difícil de ver el pico de pájaro, pero bueno, esta es una imagen que muestra lo que sería este pico de pájaro. Lo que pasó acá es que esta raíz eh, se hipertrofió, este agrandamiento celular hace esta curvatura que pareciera eh, un pico de, de pájaro. Este, pero bueno, esto para, para mostrarles cómo, cómo se vería. Y volvemos a lo mismo, es decir, acá voy a ver la expresión de la planta y tengo que buscar en las raíces qué hay. Ya vimos que podemos encontrar nematodos o podemos encontrar filoxera, un insecto. En invierno Puedo buscar en, en la corteza de las raíces y puedo llegar a detectar ninfas eh, de segundo estadio. Son individuos bastante difíciles para hacer control. En el caso de. de hay algunos productos que se pueden aplicar en el riego. Eh, en, en el periodo vegetativo, y, que sería de primavera a verano, puedo detectar algunas ninfas tres, un poquito más grandes, también en la corteza de las raíces. Se puede este, hacer algún control químico, pero siempre vamos a apuntar a que el material vegetal venga libre. sí. Y en este caso, por eso se, se enfocan que los viveros, en hacer control químico en los viveros de plantas madres. Y en el caso de tener en un cultivo eh, presencia, evitar el estrés hídrico en las plantas con, que tengan daño, porque obviamente la planta ya de por sí... Con estas heridas, con, con esta disminución para de, de su capacidad para poder este, obtener agua, si yo además le genero un estrés hídrico, es muy probable que la planta termine por este, eh, venirse abajo mucho más rápido. Entonces, por eso tengo que evitar el estrés hídrico, ¿sí? porque ya de por sí la planta va a estar en un estrés porque no puede tomar la suficiente cantidad de, de agua. Y siempre, como digo, vamos a tener que. Probablemente tomar una muestra, y llevar ahí, y verla bajo lupa para poder ver bien si se trata de, este, de filoxera o no. Otra especie, eh, que creo que es, si no me equivoco, es la última, que no es una plaga sumamente importante, pero suele, suele aparecer que es Naupactus Santographus, la mulita de la vid, que en este caso. El adulto es el que genera el daño, como pueden ver, y se alimenta este, del, del follaje. Hace comeduras bastante irregulares. sí. Sobre todo cuando tenemos, eh, en este caso, como estas plantas eh, nuevas, fíjense, mmm, nada, la planta no tiene ya capacidad fotosintética para, para poder generar fotoasimilados. Entonces, esa plantita joven... Eh, se va a ver bastante disminuida para el año siguiente. Las larvas, en este caso, eh, pasan, o sea, en, en invierno puedo ver larvas en el suelo. Van a comer estas. Eh, tienen un ciclo muy particular en el cual los estados juveniles en invierno están en el suelo y generan daños. Eh estas larvas porque tienen un aparato bucal masticador, entonces pueden comer algunas raíces de medianas a gruesas y, y puedo llegar a registrar si hago extracción de raíces de estas comeduras eh, externas o simplemente puedo determinar la presencia o ausencia de estas larvas. Y en el periodo vegetativo puedo monitorear adultos y huevos eh, en yemas, en hojas, este, en racimos. Eh, voy a ver estos daños en los tejidos, como, como vimos en las imágenes, estas comeduras, y en los racimos puedo llegar a ver deyecciones, es decir, el excremento de estos adultos que están allí alimentándose. Y un, una tarea que se puede hacer es el desmalezado, para poder controlar estas, eh, porque obviamente si... Si tiene malezas, va a tener otro, otro cultivo del, del cual alimentarse. Entonces, por eso el desmalezado evitaría un poco el, disminuiría un poco la población. Ah, no, no era la última. La última eran las hormigas cortadoras, porque también suele este, aparecer, suele ser un, un problema en los viñedos. Eh, esta es una imagen de cómo, cómo puede verse afectado un, un, una planta por, por hormigas, que es justamente estas hormigas lo que hacen es cortar trozos de la hoja del follaje, lo llevan a los nidos y en el nido se desarrolla un hongo y de ese hongo se alimentan las hormigas. Y lo traje a colación al tema de las hormigas porque es bastante interesante con... Eh, antes cuando había un hormiguero inmediatamente se hacía un pozo al lado del hormiguero se empezaba a controlar con todos los productos que hoy no están permitidos porque había que eliminarlo y ahora hay una tendencia en esto de decir bueno no tengo que hacer algo un poco más amigable tengo que eh, quizás también por esto de que ya no tengo tanta disponibilidad de estos productos no entonces tengo que buscar otras herramientas lo cual me parece sumamente saludable también estos son algunos este, hormigueros que se pueden ver. Y eh, puedo utilizar estas trampas tipo fitfal para, para, para determinar la caída de las hormigas y ver eh, qué cantidad tengo. Pero la verdad es que los hormigueros son bastante fáciles de ver y de detectar. Y se puede, eh, en general, en esta tendencia agroecológica. Eh, manifiesta algunos científicos la, la necesidad quizás de tener un cultivo con, con cobertura este, vegetal que sirva de oferta alternativa alimento para las hormigas. Y con esto voy favoreciendo la diversidad eh, y, y puedo quizás hasta tener algunos enemigos naturales que me la controlen. Bueno, hay, hay como dos tendencias acá, ¿no? Y depende también del... De, de del tipo de cultivo que se esté desarrollando, de, de, si es un cultivo orgánico o no, eh, o estos eh, biodinámicos. Bueno, depende muchísimo de esto, pero bueno, hay que, hay que empezar a pensar y a trabajar sobre otras este, herramientas. ¿no? Y eso es todo. Sí, esa era la última. Espero no haber sido demasiado tediosa. Era un tema largo. Era muy largo, pero fue muy lindo, muy entretenido. Eh, la bueno. verdad que no bajó el número de participantes, así que muchísimas gracias María José. Ahí voy a revisar bueno. el chat, a ver si aparece alguna preguntita más. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono, consultarla libremente. Bueno, lo que hay son comentarios de lo que vos ibas hablando. Y eh, uh -huh. felicitaciones y, y agradecimientos por la presentación. Bueno, yo no sé si ya dejé de compartir o sigo compartiendo. Seguí ah, compartiendo, que... sí, sí, todavía. Ahí está, está. no, ya lo encontré, ah, no bueno. encontraba cómo salir. Eh, bueno, bueno, la verdad que sí, es un tema largo. Yo sabía que iba a ser largo, por eso consultaba y te acordás el tiempo que es disponible y demás, si se hacían dos partes. Eh, con un corte intermedio, porque bueno, es como, es como un poco largo. Y es, así todo no están todas las plagas. <laughs> no están todas las plagas que, que se podrían llegar a encontrar, pero bueno, es un, un pantallazo de las que consideré un poco más importantes. Vale, no, no, todos muy contentos, muy linda la presentación. y Realmente, fíjate que no bajó el número de participantes, así que. Han estado todo Eso es bueno, eso es bueno. Muy atentos. No, como siempre, como siempre esa, esa calidad que tenés para explicar, la verdad es que se nota que sos docente. Eh, se nota... <laughs> no digas eh... eso, que se denota cuántos años llevo dando clases. No, no, no. No. <laughs> no, bueno, uno trata, uno trata. La verdad que a mí me gusta muchísimo, muchísimo poder este, eh, contar lo que sé. Como digo, aunque sea poco o algunas pocas experiencias y demás, poder compartirlo. Así que me, me gusta mucho. Espero realmente que haya sido útil. Y si no, bueno, podemos mejorar siempre. Así que cualquier crítica constructiva es bienvenida. Muchas gracias, José. Bueno, de parte nuestra, agradecer nuevamente a todos y, y, y a los participantes. Espero que les haya servido. Eh, bueno. Gracias, Gisela. Gracias, bueno, María José, como siempre. Cualquier, yo voy a dejar mi contacto ahí en el chat por cualquier cosa. Sí, yo ahora voy eh, a compartir el, el link que vos me, me pasaste, Javier, nomás que estoy un poquito de lentitud para abrir acá la, el WhatsApp web para poder... Pero claro, ese, ese, link. ese link es para, ahí podés filtrar por, por cultivo, por uso, por categoría toxicológica. Ah, si buenísimo, les pasaste más, el link de. Claro. Pasé directamente ese link porque me parece que es más útil. Totalmente. Sí, aparte esto es fundamental y si hay futuros colegas o hay colegas, este, sobre todo, esta responsabilidad que hay que tener a la hora de decidir qué producto químico utilizar. ¿sí? Hay que ser muy responsables. No sé si ustedes tienen receta agronómica o no en la provincia. No, bueno, eso, eso la verdad que acá en Mendoza tampoco, en San Juan tampoco, pero vamos viendo que es muy, muy necesario, realmente necesario eh, empezar a implementar la receta agronómica para, para no generar desbalances, eh, no solo en la biodiversidad, sino en la salud y, y en el bienestar de, de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Berenice es mi nombre, que no, 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 no nos presentamos. Eh, no, quería comentar con respecto a la receta agronómica, en realidad está ley, pero todavía no se termina de reglamentar, y bueno, oh. esperando que los productores, en La Pampa, ¿no? Estoy hablando. Eh, yo soy de Santa Rosa. Este, esperando por ir una... Pero como asesores, digamos, yo soy asesor sanitaria. No, no. Obviamente No, no. no. Eh, sí, no. no es a vos, no es a vos. No, 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 me quedé, no era por mí. Eh, sí, obviamente está la reglamentación, ¿no? Y bueno, va a estar necesario implementar. Yo supongo que el año que viene ya va a estar reglamentada y en funcionamiento ese, ese tema. Así que hoy no, pero un poco de tiempo sí. Sí, está avanzando en eso. Perfecto. Exacto. Bueno, buenísimo, buenísimo, están un poco más avanzados que, que acá en Mendoza. Eh, pero sí, sí, creo que es, es sumamente necesario, porque hay, hay bastante, porque si bien está, hay, estos productos ya están fuera de, de comercialización uh -huh. y, y las agroquímicas no tienen que comercializarlos, aunque les haya quedado en stock, eh, pero bueno, uno se va enterando, ¿viste? está en el campo y sabe, sabe cómo consiguen y demás, y, y es preocupante. Porque bueno, eh, eh, tiene que ver con, no, con, con la salud del, del operario, entonces hay que, hay que ser bastante cuidadosos con esto. Por eso me parece fundamental lo del link. Y eh, lo que iba a decir es que el, el colega, el que vaya a recomendar, eh, asesorarse previamente si ese producto sigue siendo eh, autorizado o no. Porque como esto es tan dinámico y va cambiando, entonces eh, para no dar un una recomendación equivocada sí sí exactamente Excelente. Bueno ahí les compartí por el chat el, el link para que lo tengan igual después se los voy a pasar también por ejemplo, el correo electrónico para que les quede por si alguno se retiró antes para que bueno, lo tengan y la grabación va a estar disponible Bien. a partir de mañana o pasado en el canal de YouTube de la facultad para quienes consultaban bueno. Bueno, María José, eh, de parte de la Facultad de Agronomía, muchísimas gracias por tus excelentes aportes y muchas gracias a todos por participar. Bueno, 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 muchas gracias por el aguante. <laughs> Yo no me di ah, cuenta que ahora. me había extendido tanto. <laughs> no, 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 pero, no, pero se, se, hizo, se hizo amena, sí, sí, se hizo fue muy lindo. Bueno, 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 me alegro.